Esta noche hablaremos de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, el mayor asesino en serie de la historia de España. Probablemente mató a medio centenar de personas. A él lo mató el tabaco. Su instinto criminal era tan brutal y volcánico que su primer abogado defensor dijo que de ponerle en libertad no tardarían en aparecer 4 o 5 cadáveres. Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y colaborador de La Noche de COPE. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Buenas, buenas e inquietantes, porque el personaje que has elegido se las trae, dicho en un lenguaje muy coloquial. Buenas noches. Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla el 25 de enero de 1943. Su madre murió en el parto, por lo que junto a su única hermana Joaquina quedó a cargo de su abuela. De pequeño empezó a asistir a la escuela, pero pronto se dedicó a ayudar a su padre en la venta de dulce de higos o calabaza, arrope, de ahí su apodo del arropiero, y nunca llegó a aprender ni a leer ni a escribir. Sin embargo, Miguel, en los datos que manejamos, la primera información que aparece, cuando se le empieza a dibujar ya como un presunto asesino, es en el año 71, es decir, las prácticas homicidas de este individuo empiezan como muy tarde, no siendo precisamente joven, ¿no? Probablemente es la primera vez que mata la que le da una clave, un impulso a seguir, pero es efectivamente en el año 71 cuando todo se desata, cuando todo se descubre. Entonces es como esas películas en flashback que de repente descubrimos todo el horror que había detrás. Llegó a confesar 48 crímenes, lo que sin duda le convierte en el mayor asesino en serie que han conocido los tiempos en nuestro país. Pero la policía redujo el número a una lista de 22. Parece esto más verosímil, ¿no? Probablemente, pero también hay que tener en cuenta que la policía probablemente no podía llegar más lejos. Al final no se demostraron ni siquiera esos 22 que la policía consideraba probables, consideraba posibles. Yo creo que el volumen de criminalidad de este individuo hizo que la policía e incluso el sistema judicial en algún momento parara y dijera, bueno, pues, ya no hace falta ir más allá. Conviene dar una información para entender todo lo que vamos a contar esta noche. Cumplidos los 18 años, se alistó en la Legión, donde parece que aprendió un golpe mortal, consistente en impactar con la mano abierta en el cuello, método con el que parece que ejecutó a varias de sus víctimas posteriores. Al poco tiempo, desertó del tercio, comenzando un vagabundeo por España, por Italia y por Francia, dejando en el camino un reguero de sangre y muerte. El primero de estos asesinatos probados data del 21 de enero del 64 en la playa catalana de Garraf, ¿no? Sí, efectivamente, y hay que decir que solo se probaron, la policía dio como probados 7. Luego abundaremos en ello. Resulta asombroso que alguien que se confiesa autor de 48 crímenes, que da detalles muy minuciosos, excluyendo, que también hablaremos de ello, los cometidos en el extranjero, que en aquella época en Italia y en Francia, pero hay algunos que incluso en España cuesta entender por qué no se investigaron. Este es el primero, el de Garraf, de los probados, efectivamente. Cuéntame cómo fue este primer asesinato que prácticamente fue probado. El primero de estos asesinatos ocurre en esta playa catalana, en Garraf. Parece que por un impulso homicida, y este es el primero, ya desertado, como explicabas, de la Legión, ha aprendido este golpe mortal con la mano abierta en el cuello. Entonces ve un hombre durmiendo junto a una pared, junto a un muro. Es un hombre de 49 años, Adolfo Ford Montaner, y directamente se acerca a él, le destroza el cráneo con una piedra enorme que encuentra en el camino, le roba el dinero, la documentación, el reloj y se va. Esta es la primera vez que mata y tampoco podemos explicarnos ¿por qué lo hace? No ha habido provocación.
probablemente él necesitaba dinero, ve una presa fácil, acude a ella, la golpea, le roba lo que puede y se va tranquilamente, pero no hay provocación como hay en otros crímenes posteriores, independientemente de que esa provocación nos pueda parecer inverosímil en algunos casos. En este caso es sencillamente la necesidad del impulso de matar. Uh-huh. 3 años después, hablamos de crímenes probados, el 20 de junio de 1967, segundo crimen. En una masía ibicenca, ¿no? En una masía de un lugar de Ibiza que se llama Camplanas. Ahí conoce a una estudiante francesa, una chica muy joven, 21 años, Margaret Elena Boudrier. Lo primero que sabemos de esta chica es que el cuerpo aparece desnudo, con un golpe muy fuerte en el ojo, contusiones, arañazos, una puñalada en la espalda. Luego después, años, muchos años después, ya en el 71-72, es cuando el arropiero Manuel confiesa que tras haberse ganado la confianza y el aprecio de esta mujer, la emprende a golpes con ella. Tampoco llegará a explicar nunca por qué, no hay tampoco una provocación por medio, le da un navajazo cuando termina con su vida, pues le quita una medalla, la desnuda, y es la primera vez que se produce un abuso sexual con un cadáver. Es decir, es algo que anuncia ya, algo que se irá repitiendo a lo largo de su historia criminal, que es la necrofilia. Uh-huh. El tercero de los espantosos homicidios en Madrid, concretamente en Chinchón, el 20 de julio de 1968. Llama la atención la capacidad de movimientos, por lo menos a mí desde un punto de vista sociológico, me llama mucho la atención cómo este hombre podía moverse con esa facilidad, un hombre que no sabe leer ni escribir, y cómo llega a un lugar que yo conozco perfectamente, a orillas del Tajuña, la carretera Chinchón siempre ha sido, digo, la carretera desde Madrid, bastante complicada, con muchísimas curvas, se vaya por la carretera de Valencia, por la carretera Andalucía, no es un sitio de paso, es un sitio al que hay que ir, y hay que ir exprofeso. ¿Cómo encuentra a este hombre? Es un agricultor, chinchonete, que está pues cuidando su viña, en fin, arreglando la viña. Se le acerca a este hombre, se le acerca el arropiero, le pide dinero, le pide para comer, este hombre le contempla, le dice, bueno, ¿por qué me pides si tú eres un hombre joven, fornido? Esta es una de las características de este hombre, un hombre corpulento, pues estás en condiciones perfectamente de ganarte la vida. Pues bueno, aquello le parece tan tan intolerable que en un acceso de ira, ahí sí hay media una provocación, le da ese golpe mortal, es el primero que asesina con este golpe que ha aprendido en la legión, como digo, con la mano abierta, golpeando en el cuello, le mata al instante y le arroja al río. Es curioso porque se descubre muchísimos años después, esto es en 1968, como había señalado, y se descubre en su confesión que este hombre murió de esta manera, porque todo el mundo, en Chinchón, en la zona aledaña, dio por sentado que había sido un accidente, que había muerto ahogado, pues bueno, por alguna razón se había acercado al río y había muerto ahogado. Es decir, que si no hubiera sido por su confesión, nadie hubiera sospechado en momento alguno que allí había habido un crimen. Estamos conociendo las andanzas de este asesino, el arroipiero. Estábamos en Madrid, en Chinchón. El siguiente, el cuarto, con otra persona conocida. En este caso fue en Barcelona. Este es un crimen también con un componente bastante, bastante inquietante. Es un hombre con el que ha hecho amistad en Barcelona. Parece que es un hombre con una gran fortuna, un rico de la época, ¿no? Un millonario de la época, por decirlo de alguna forma. Un fabricante de muebles, un industrial catalán al que le van muy bien las cosas. Ya resulta bastante sospechoso el hecho de que, este hombre, de pronto, digo, antes de que sepamos que el arropiero es el criminal, porque este crimen también se descubre por confesión del arropiero, es decir, que lo único
Habría que decir que lo único que la policía descubre es su último crimen, el del año 71 que nos estamos anticipando, pero los demás son confesión propia, confesión detallada y, como tú muy bien señalabas, confesión probada. Es decir, que la policía requiere todos los datos, comprueba que lo que dice es cierto, porque la experiencia policial también demuestra que en muchos casos el narcisismo del delincuente le lleva a confesar crímenes que no ha cometido. En este caso lo que hace es, Ramón Estrada Saldrich, este empresario catalán, pues acaban en su almacén de muebles. Y por alguna razón, pues él le ha pedido 1000 pesetas de la época. Este hombre simplemente, pues al final le da 300. Sin ni corto ni perezoso, pues le vuelve a aplicar este golpe mortal que había aprendido en la región, le quita, pues, la cartera, unas sortijas, el reloj. Y al día siguiente, pues son las empleadas las que descubren a la víctima. Que curiosamente todavía estaba viva por la mañana. Es decir, si pensamos que este golpe no se lo debe propinar como a la una, a las dos de la madrugada, es decir, todavía sobrevivió como hasta las 8 o las 9, pero en su ingreso inmediato en el hospital clínico falleció. Oye, Miguel, ¿y la policía hasta ese momento entendía que ese golpe que no solamente que se repite en diferentes víctimas podía ser propiciado por la misma persona? La policía, yo creo que en ningún caso podía sospechar que alguien que había matado, estábamos hablando, por ejemplo, del crimen de Chinchón, que realmente nunca, hasta la confesión de la Ropiero, se sospechó que se había producido, es un accidente, pero son cosas que están ocurriendo, por ejemplo, pues en Ibiza, luego vuelve a ocurrir algo en Chinchón, luego volvemos a Barcelona. Claro, es muy difícil, es prácticamente imposible que la policía pensara en que había una conexión en aquellos hechos, aunque bueno, pues evidentemente también es muy difícil saber que ese golpe es el que le había producido. Lógicamente supongo que después del golpe el hombre cae, se golpea, tampoco la técnica forense de aquel tiempo es la que hoy vemos en CSI, en la que se determina con una precisión extraordinaria. Bueno, la ciencia forense en aquel momento, siempre ha habido una gran ciencia forense en España, pero no a ese punto de precisión para saber que había sido producida por ese golpe mortal. Dejábamos a este loco. Había asesinado en Barcelona a Ramón Estrada, al propietario del almacén de muebles. Se sigue moviendo por Cataluña, en Mataró. Allí mata a Anastasia Borrella, cocinera de 69 años. Esto es algo verdaderamente impresionante. Esta mujer sale de, al concluir su dura jornada laboral, sale del trabajo. Entonces es abordada por este individuo, por el arropiero, que la requiere sexualmente. Es una mujer, sabemos que sin ningún atractivo sexual, también pensemos en una mujer de 60 años, del año 69, es decir, pues no cuidada, ya pues bueno, con una vestimenta pues sencilla, vamos, casi sin exagerar, podríamos hablar de lo que hoy entenderíamos como una anciana, ¿no? Entonces, bueno, la mujer sencillamente se violenta y empieza a gritar y amenazarle, decir, oigan, como no me deje en paz, llamo a la policía. Bueno, pues entonces él inmediatamente le estrella un ladrillo en la cabeza, la mata al instante. Y curiosamente, y esto es uno de los crímenes probablemente más ese caso es más difícil de entender, él la tira a una riera, a un río seco, a un cauce seco de un río. Después de tirarla se da cuenta de que es visible desde arriba ese bulto, el cadáver, baja, la introduce dentro de uno de los ojos del puente, que no pueda ser visible desde la parte superior, y en ese momento también se excita sexualmente, vuelve a violar el cadáver, cosa que repite durante días consecutivos, hasta que afortunadamente encuentran unos niños que van a jugar allí a ese lugar, encuentran el cadáver. Pero él sigue yendo noche tras noche, es un personaje de
En fin, indescriptible. Creo que este es uno de los crímenes y prácticas necrofílicas más, bueno, para la que creo que no existen adjetivos, por lo menos yo no los encuentro. Televisión Española entrevistó a la Ropiero. No llegó a emitir esa entrevista nunca, pero hay un enlace y se puede ver la entrevista, se le puede escuchar. Tiene dificultades para poder entender, porque este tipo debía tener algún problema. Pero en fin, antes de entrar y poner una brevísima respuesta que da, que apenas se le entiende, pero en fin, como testimonio vale. Un sexto crimen comprobado que tiene lugar el 3 de diciembre del año 70 con un amigo suyo en Córdoba, fíjate, de Cataluña a Córdoba, un chico joven, ¿no? Sí, él era un chico joven, parece que, bueno, parece, sabemos que era homosexual. Hay que decir que la Ropiero mantuvo relaciones homosexuales a lo largo de toda su vida, normalmente a cambio de una retribución. No sabemos, su sexualidad era tan confusa, tan absurda, que es imposible. También fue proseneta en algún momento, vivió pues del tráfico de mujeres. En fin, era una cosa absurda. Según él, pues yendo juntos en la moto, le hace alguna propuesta o le toca la pierna, él se baja violentamente de la moto, tira la moto, se abalanza hacia él, le golpea con esa tristemente ya famosa golpe con la mano abierta en el cuello. En ese caso no muere al instante, es más, parece que le pide que le baje. También es muy confuso que, bueno, alguien en esa situación le pida que le baje pues a un río cercano. En el río cercano, cosa que resulta absolutamente inverosímil de la declaración de la Ropiero, le vuelve a requerir de amores este chico, cosa que, bueno, evidentemente alguien herido en esa situación, pues uno no puede creer que esto sea ni medio cierto, pero bueno, él confiesa que esto ya le indigna definitivamente y bueno, pues le da otro golpe y le tira al río donde muere ahogado. Después sucedió el episodio del asesinato de su novia y finalmente fue detenido, ¿no? El episodio de la novia es muy curioso porque, bueno, él es detenido como sospechoso. Hay que decir que la novia era una pobre subnormal que frecuentaba bares de carreteras, lugares donde se reunían camioneros. Parece que incluso pues ofreciendo sus servicios, en fin, de una manera muy triste, muy dramática, muy patética, él empieza a tener una relación. Entonces, bueno, cuando esta mujer desaparece, porque en principio no hay un cadáver, pero cuando desaparece, pues alguien les dice que en fin, que estaba saliendo, que tenía una relación más o menos estable dentro de lo estable que puede tener, pues alguien, un disminuido psíquico que se dedica a una prostitución de ínfima categoría. Bueno, pues es cuando le detienen y en principio es muy curioso porque él mismo se ofrece a llevar a la policía al lugar donde está el cadáver, contando una historia completamente absurda. Y esto sí se cuenta, sería muy interesante que todo el mundo viera este reportaje que hizo Televisión Española, porque el comisario que participó en los primeros interrogatorios y que le detuvo, pues cuenta una historia de que han estado en el cine, que viene una película, pues, inmediatamente le preguntan qué película has visto, pues no, ni siquiera sabe decir qué película han visto. En fin, finalmente no ante la policía, ya ante el juez es cuando él se decide a confesar, pero ya evidentemente ya se ha descubierto el cadáver en este caso estaba estrangulado con un panty, con el panty con la media que llevaba la víctima, y bueno, pues finalmente la Ropiero pues confiesa que ha cometido el crimen, que estaban pues realizando pues un acto sexual y que ella le pidió, nunca se aclara qué, le pidió algo que a él le repugnaba y entonces le indigna tanto que decide estrangularla. La historia de la Ropiero siempre así, en fin, pongo un punto de a lo mejor de comicidad en todo esto, por explicar lo inexplicable, porque todas las historias son tan abracadabrantes, tan inconcebibles, pero es como él las cuenta, claro. En Twitter vamos a colgar el enlace con Televisión Española para aquel que tenga interés ver la entrevista completa, el programa Dosier 21. Curiosamente, se confesó autor de un asesinato que espantó a la gente de Madrid en el año 69,
y que finalmente quedó sin resolver. Hablo de el crimen de la tinaja. Es un crimen curioso, porque habría que situar, en fin, por mi desviación sociológica me gusta hablar de esto. Es una época, es el año 68, en la que hay un barrio en Madrid que entonces se llamaba Corea, después se conoció como Costa Fleming, es el barrio exactamente donde yo vivo desde hace años, y que conocí en esa época. Era, digamos, un reducto extraño, donde se hizo una gran manzana en la que vivían suboficiales y oficiales, digamos, la más alta graduación de los norteamericanos, militares norteamericanos, que venían de la guerra de Corea. Allí se instalaron una serie de entonces llamadas barras americanas, donde se ejercía pues una prostitución, digamos, de un cierto nivel, por decirlo así, y allí había un personaje, una mujer que seguía la estética de una película que alguno de nuestros oyentes seguramente recuerda, Barbarella, de Jane Fonda, que iba toda vestida de un brillo metalizado, como plateado, brillante. Pues esta mujer, tenía relaciones con distintos oficiales norteamericanos, en fin, más o menos estables en algún momento. Se sospechó en principio que podía haber sido pues un sargento de color, entonces se decía negro, de la base, que luego posteriormente de Torrejón de Ardoz había sido destinado a la base de Rota. Aquello, yo recuerdo, había dos periodistas en aquella época, pues, tú conocerás perfectamente, Yale y Amilibia, que entonces trabajaban en el diario Pueblo. Bueno, aquello pues tuvo una repercusión no solamente en el diario especializado, el semanario especializado del caso, sino el caso, el diario Pueblo. Ellos, me consta que conocían a la asesinada. Aquello fue muy impactante, porque ya se empezaba un poco a generar en la sociedad madrileña un cierto odio, bueno, más o menos lo pongo entre comillas, hacia estos norteamericanos que tenían dinero, se podían llevar a las mujeres guapas, y sobre todo, digámoslo claramente, había también un componente racista, solían ser negros, hablando claramente. Y entonces pues todo esto me llenaba de inquietud, que aparezca esta mujer asesinada metida en una tinaja de una manera tan atroz y tal, pues realmente fue algo que impactó muchísimo en la sociedad madrileña, y el crimen quedó sin resolver. Cuando la Ropiero se confiesa autor y da datos y explica fehacientemente de una manera más o menos creíble, resulta muy chocante que la policía no compruebe este crimen, porque digo, fue un crimen que en su momento fue un enorme impacto, sobre todo en dos medios de comunicación que en aquel momento eran potentes y decisivos, el semanario El Caso del diario Pueblo. Bueno, no sabemos por qué aquello no se investigó, aunque el Ropero dio datos suficientes para presumir que sí fue él el asesino. Vamos a escuchar la voz de este asesino. Es un corte muy breve. Hay dificultad para poderle entender, así que hay que prestar especial atención. Vamos a oírlo. Sí, yo pienso muy poco. No sé, el hombre que se le va a pensar. Ese hombre que se le va a pensar, se vuelve loco. No piensa bien, se vuelve loco y después se pone a hablar de solo. Yo no pienso. Yo comer, dormir, a lo mío. Yo comer, dormir y a lo mío. Documento de Televisión Española, repito, en las redes tenéis el enlace por si queréis curiosear ahí. Se le diagnosticó por parte de los médicos forenses una grave enfermedad mental, esquizofrenia con cuadros de delirio megalomaníaco y desorientación tempoespacial con tendencia al autismo. Se le declaró falto de responsabilidad penal. Esto quiere decir que a la cárcel no iba, ¿no? No, a la cárcel no podía ir, porque era lo que ahora se llama, y supongo que en aquel tiempo también, inimputable. No se le podía imputar un delito, porque con ese cuadro clínico realmente no se le podía imputar ningún delito, pero tampoco se sabía muy bien qué hacer con él. En principio se le llevó pues al psiquiátrico de la cárcel de Carabanchel, pero aquello en su momento se cerró, y luego se le trasladó a Fontcalent en Alicante, que es donde está hecha esta entrevista. Es curioso, vamos, este corte que has pasado revela la esencia. Es muy interesante ver la entrevista. A mi juicio, lo digo con todos los respetos, la entrevistadora
no me parece que estaba, que estuvo a la altura del entrevistado, a pesar de su desorientación, a pesar de que supongo que era un hombre no solamente loco, que eso lo debió ser desde su más tierna infancia, sino también muy castigado por unas medicaciones fuertes, pero se le podría haber sacado más partido. Lo curioso es que su obsesión, dice que él solo, acabo de decir, solo quiere dormir, comer, no preocuparse, no pensar. Pero su irritación en la entrevista solo viene de que no le dejaban fumar por la noche. Esto le parecía intolerable. Esto es lo único. Él quería fumar constantemente. De hecho, durante toda la entrevista, en todo momento, fumaba un pitillo detrás de otro. Es más, protesta de que en la cárcel solo se puede fumar 2 paquetes cuando él está acostumbrado a fumarse 10 paquetes de tabaco. No se concibe, vamos. O sea, supongo que era un continuo y que fumaba pues hasta en la ducha, si es que se duchaba alguna vez. No lo sé. Falleció en el año 1998. Sí. Sí, falleció y lo decías al principio, le mató el tabaco. Murió de enfermedad obstructiva pulmonar, de EPOC, o sea, murió, bueno, por un consumo absolutamente brutal de cigarrillos. Murió, además, ya en una cárcel en un hospital psiquiátrico penitenciario, como no podía ser de otra manera, en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Y hay que decir también que en esa época él tenía libertad para salir por las tardes. Dentro de un orden, él salía del psiquiátrico, salía, se daba una vuelta, volvía, en fin, con que estuviera a la hora de, en fin, en la que se cerraban las celdas, o en fin, bueno, no supongo que no había celdas, pues los habitáculos donde estuvieran, pero murió, vamos, ya tenía un grado de cierta libertad, yo creo porque nadie sabía qué hacer con este individuo, sabía cómo manejarlo. Bueno, pues ahí lo dejaron hasta que murió, sencillamente, de muerte natural. Estamos hablando de Larropiero, el mayor asesino en serie de la historia de España. Miguel, preguntas concretas para respuestas muy concretas. Antes de ponerle el alias del Arropiero, a Manuel le llamaban el estrangulador del puerto. ¿Por qué le cambiaron el alias, el mote? Pues claramente por un empeño decidido del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, una exigencia que se elevó al Ministerio, entonces lo que sería el Ministerio del Interior, al Ministerio de la Gobernación, que dio órdenes específicas al semanario El Caso y a todos los medios de comunicación de que no se le volviera a llamar el estrangulador del puerto, quizá porque no querían que fuera pues otra cuenca como la ciudad del crimen. Una de las características físicas de este hombre es que se adornaba con un bigote calcado al de Cantinflas. Uh-huh. ¿Esto a qué se pudo deber? ¿A qué se podía deber? Probablemente de sus declaraciones se deduce porque él que se consideraba una especie de héroe del pueblo, un justiciero que eliminaba indeseables. Él siempre repitió ante la policía, ante los jueces, ante los psicólogos y psiquiatras que lo interrogaron, que lo único que hacía era justicia, es limpiar la calle, limpiar la sociedad de indeseables. ¿Fue sin duda el mayor asesino en serie de la historia de España? Sin ninguna duda, no se conoce otro caso ni de cerca en el que se pudieran cometer tantos crímenes a tanta velocidad y en lugares tan distintos. Déjame que te haga 2 preguntas que tienen que ver con los tribunales. No tuvo abogado defensor hasta 6 años y medio después de ser detenido, y su detención preventiva sin protección legal es la más larga de la historia penal contemporánea. Bueno, yo creo que es un caso excepcional y a partir precisamente de Larropiero creo que esto nunca se ha vuelto a repetir. Lógicamente es un disparate, es una indefensión jurídica. Estuvo durante 6 años en un limbo sin abogado, porque el primer abogado que tuvo pues renunció a defenderle. Y probablemente porque la policía y la justicia española nunca se había enfrentado a un caso de estas características, no sabían muy bien qué hacer. En España fue el primer delincuente al que se trasladó en avión para comprobar la veracidad de sus estremecedores relatos. Probablemente esto es una de las razones que a lo mejor apunta o explica el por qué no se investigaron como el crimen de la Tinaja y otros crímenes. Probablemente porque estaba costando muy caro. Ya se le trasladaba en avión, lógicamente tendrían que dormir pues en algún hostal, por mínimo que fuera. Todo esto ya estaba resultando tan caro que el séptimo crimen que se comprobó
que se verificó, yo creo que la policía dijo, hasta aquí hemos llegado con esto suficiente. Es un criminal conocido internacionalmente por ser portador del cromosoma XYY, conocido universalmente como el de la criminalidad. Sí, este es un tema muy interesante y por eso la hemos traído a un experto, porque bueno, la verdad es que esto es lo esta base genética, supuesta base genética de la criminalidad, es lo que actualiza pues teorías del siglo XIX que ya estaban un poco de capa caída, de pensar que hay algo físico, hay algo genético, hay algo que determina, que predispone a la criminalidad, pero desde luego forma parte el arropiero de todos los listados internacionales. Es un personaje mundialmente famoso precisamente por este cromosoma que se llama de la criminalidad o del hombroso, también por su origen, que ahora nos explicará. Para hablar de este asunto hemos querido contactar con Andrés González Llamas. Es sociólogo y experto en desviación social, una rama de la sociología que tiene particular interés en el caso de un criminal portador del cromosoma XYY o de la criminalidad. Don Andrés González, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, muchas gracias. Oiga, el síndrome XYY, también llamado síndrome del superhombre, entre otros nombres, es un trastorno genético. ¿Esto de síndrome del superhombre tiene una carga de ironía? Sí, se ha asociado que es gente que tiende a ser un poco más agresiva, que son personas con ciertas tendencias a sobrecreerse o a sobrevalorarse en situaciones sociales, pero lo cierto es que sí tiene cierta ironía, porque al final la verdad es que no todos los portadores del XYY pues tienen estas características, como hemos visto, del arropiero, ¿no? Son bastantes pocos casos, o muchos menos, de los que realmente sostendrían una teoría de este tipo. Física o biológicamente, quien es portador de este cromosoma, el XYY, ¿tiene problemas médicos? Sí, tiene algunos problemas de aprendizaje, eso sí, es decir, suelen tener en torno a un 15% de menor capacidad, de 10 a 15% menos de capacidad de aprendizaje, suelen desarrollar ciertas características físicas de ser gente un poco más grande, más fuerte, más fornida, pero volvemos a lo mismo, es decir, que es un cromosoma que en un contexto social adecuado no llega a desatar violencia ni ciertas actividades, y en otros contextos, que la vida del arropiero, que decir, posiblemente el XYY es el menor de sus males. Estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de autismo, estamos hablando de contextos de alcoholemia, de contextos de marginación. Posiblemente esto es un vulnerabilizador más de los muchos que este hombre muestra en su personalidad. ¿El cromosoma de un hombre normal qué es? ¿XY? Sí. XY. ¿Y el de una mujer? XX. XX. Bien. Hay niños que hablamos del XYY, hay otros que desarrollan XXY. ¿Esto qué es? ¿Otra dolencia, otra enfermedad? Pues realmente para algunas personas muy obsesionadas con que la biología nos marca tanto, sí, la realidad demuestra que no. Que es decir, hay con las mujeres está también el síndrome de Klinefelter, que las otorgaba una serie de características que con el tiempo se ha visto que no. Pues todo es, al final, es un problema, muchos estudios que se han realizado con hermanos gemelos, por ejemplo, que compartían los mismos cromosomas, compartían todo, y sin embargo, pues a lo mejor han adoptado o compartían distintos ambientes, es donde se ve que el ambiente al final es mucho más importante en general que todo este tema de los cromosomas. Claro, ahí quería yo llegar, porque he leído cerca de 1 de cada 1000 niños nacen con este cromosoma XYY, por tanto, podríamos estar en que cerca de 1 de cada 1000 niños podría ser un potencial asesino, ¿no? Bueno, realmente tenemos el XY y posiblemente si nos ponemos a mirar en todas las teorías tenemos muchos más elementos vulnerabilizadores que nos llevarían a ser asesinos, con lo cual a lo mejor realmente el número sería que 20 de cada 10.000 personas podemos ser asesinos, pero insisto, al final es el contexto el que nos va a derivar hacia que ciertos genes sean más activos en nuestra personalidad, en lo que son nuestros hechos,
O al final quede el más latente si seamos una persona, pues, más o menos normal y con orden, ¿no?, que se puede decir. Este Adolfo, si me haces una brevísima intervención, hace yo creo que 10 o 15 años también se popularizó mucho el cromosoma de la homosexualidad. Sí. También se habló de, bueno, pues una predisposición somática, genética. Bueno, finalmente todo aquello también quedó en nada. Sí. Voy a poner un nombre propio encima de la mesa. Quiero saber algo de Cesare Lombroso. ¿Quién fue este señor, este médico, este científico? Pues Cesare Lombroso es una persona bastante peculiar. En sociología yo creo que es cuando das a Cesare Lombroso es de las clases más divertidas que todos tenemos. Las mujeres se suelen enfadar bastante en clase. Era un obsesionado de predecir qué iba a ocurrir con el ser humano, en realidad. Y además era un tipo de una aristocracia a veces casi insultante, ¿no? Es decir, la clase baja, que era donde él encontraba casi todos los cuerpos con los que le hacía sus pruebas y luego sus teorías, pues obviamente los cuerpos que se podían regalar eran cuerpos de pobres. Entonces, a partir de ahí fue haciendo toda una serie de teorías, que está en la de que la mujer tenía menos inteligencia que el hombre, estaba... Bueno, y también está la teoría de la criminalidad, donde, bueno, pues a partir del cráneo, de unas ciertas características, él cree que puede prever quién va a ser asesino o no en la vida, pero ya desde niño. Fíjate, Lombroso, al examinar distintos delincuentes, llegó a una conclusión de que el criminal no es un hombre común, sí, sino que por sus rasgos morfológicos y psíquicos constituye un tipo especial. Analicemos lo que Lombroso presentaba como signos de inferioridad orgánica y psíquica. Por ejemplo, menor capacidad craneana, o sea que tenía una cabeza más pequeña de lo normal. Una. Otra, esta necesito que me ayudéis. Mayor diámetro bicigomático. ¿De qué estamos hablando? Pues no, realmente en este momento no lo sé. No lo sé, pero eran todas, era tal cantidad de medidas craneales, pues probablemente pues era desde el arco superciliar a la zona, quiero decir, era dividir el cráneo. En eso yo creo que el éxito de Lombroso fue más artístico que otra cosa, porque hay que ver la belleza de todos esos elementos de Lombroso desarrolladas. Hay muchos médicos y, bueno, y gente amante del arte, gente de su edad, que tiene esos bustos de Lombroso, porque son de una belleza extraordinaria. Y claro, medía tantas cosas que en este caso no sé qué es la medida, pero supongo que los arcos superciliares, que siempre le importaron tanto, pues a lo mejor hasta la mitad del cráneo por arriba, no lo sé. Desde el desarrollo de los parietales y temporales, la frente hundida, por ejemplo, decía. Y en el ámbito así de lo psicológico, de insensibilidad moral, falta de remordimientos, imprevisión en grado portentoso y una gran impulsividad. Sí, eran características, Andrés lo señalaba muy bien, pues características de gente marginal. Quiero decir, pues esa frente huidiza o esa frente hundida, pues probablemente derivada de una vitaminosis en la infancia. Quiero decir que seguramente era mucho más importante que estas personas, pues no habían tenido una nutrición adecuada en su infancia, y entonces pues se habían desarrollado mal y se habían desarrollado con esas características. No significaba más, ¿no? Efectivamente. Sí. Andrés, una pregunta. ¿La policía hoy le da valor a que un individuo pueda ser portador de este cromosoma XYY? No, nada, para nada. Nada. No, los cuadros se suelen hacer mucho más psicológicos y se va viendo... Absolutamente nada. Fíjate, el otro día uno de los parámetros que hoy mide, por ejemplo, el FBI, este que sale en las películas famosas de cuántico, que elaboran los perfiles de los criminales, uno de los datos fundamentales es el maltrato a animales en la infancia, por ejemplo. Pero no, y este sí es un dato que suele ser bastante importante. Insistíamos, ¿no?, el que todo el que maltrate animales va a ser un asesino, pero no hay ningún asesino en serie que no haya sido un maltratador feroz de animales en su infancia, ninguno. No. Lo cual tampoco significa relacionar. Entonces, quiero decir, esos acercamientos psicológicos o sociológicos son mucho más importantes hoy que la relación con los padres. Quiero decir, claro, si se sabe que niños maltratados o con abuso de menores tienen mucha más capacidad, o sea, perdón, mucha más vulnerabilidad a desarrollar toda una serie de conductas desviadas o esquizofrenias. Quiero decir, Una persona como la que hemos descrito esta noche se le puede considerar un desviado social, ¿no?
Totalmente, claro. Espero. Totalmente, totalmente. Vamos, sería un ser totalmente, de hecho sería asocial. O sea, es una persona que no tiene palancón. Hay otros asesinos que dentro de lo que cabe tienen una serie de ritos o de comportamientos que algo de humanidad tienen. Este señor no tiene nada de humanidad. Es, a mí me recuerda mucho una pareja de Estados Unidos que habían matado también como 60 personas que habían recorrido y eran la pareja mutuamente. Son gente que se sale de cualquier canon. Porque más allá, es decir, un desviado social, fíjate, el animal del que hemos hablado esta noche, este matrimonio que me acabas de decir, supongo que no hay que llegar a esos grados de maldad y de desviación para poder considerar a alguien un desviado social. O sea, además de estos animales, un desviado social, en términos mucho más primarios, ¿de qué podríamos estar hablando? Por entender el concepto, digo. Realmente estamos hablando cada vez más, porque la desviación social, analizarla, pues un suicida durante muchos años, ahora ya no, pero se la ha considerado desviación social. Bueno, un suicida incluso aún hoy estaría dentro de la categoría de la desviación social. Pero durante muchos años la homosexualidad era algo de desviados. Es decir, entonces, según va evolucionando los propios conceptos de sociabilidad, es verdad que estos conceptos de desviados se van quedando en personalidades más marginales o con una capacidad, digamos, más de ir en contra de la sociedad, de manera que se perdonan las peculiaridades personales, es decir, personas que tengan relaciones sexuales un poco aberrantes, yo qué sé, pues la zoofilia estaría dentro, obviamente, de la desviación, pero otras formas de sexualidad que hace años no estaban, pues ahora sí que, bueno, se permiten más. Realmente cada vez más en la desviación social vamos hablando de todos estos seres que van un poco en contra de lo que es la sociedad. Estoy con dos sociólogos. ¿Tiene sentido que un medio de comunicación, la radio, un día a la semana dedique una hora a recordar estas barbaridades? Es decir, tiene, desde luego el objetivo es didáctico, sin duda. La finalidad es hablar de, en fin, el ser humano que hace cosas tan maravillosas, cuando el ser humano es tan maravilloso, pero fíjate también hasta dónde podemos bajar. ¿Tiene sentido dedicar una hora de radio a recordar historias tan horrorosas como la de esta noche? Yo creo que tiene todo el sentido. Quizá nuestra sociedad se ha ido apartando más y más de todo lo que considera desagradable. Cada vez tenemos una visión más lejana de la muerte, lo cual no es nada bueno, porque nos aleja de realidades. La desviación social de la que hablaba Andrés, estas conductas que cada vez nos esforzamos más por entender, por saber la raíz, en el caso de la ropiero, es un niño sin infancia que va pasando de mano en mano, que probablemente carece de normas. Hoy es muy curioso, nos preocupamos, hay un programa especializado en la televisión de niños rebeldes con una nani que les reeduca. Yo creo que es muy importante conocerlo, saberlo, estar cerca del problema. ¿Para qué? Porque yo creo que nada se puede abordar si no hay una comprensión previa. A mí me parece absolutamente fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que cuando se difunden estas cosas, creamos, lo primero, didáctica, que es bastante importante, pero no solamente didáctica de la gente de la calle, sino de las instituciones. Se desciende más número de delincuentes o incluso se previenen conductas como las del arropiero, posiblemente porque la sociedad está más concienciada en que los niños desde pequeñitos tienen que tener un contexto, aunque no sea el propio familiar, mejor que simplemente yendo al palo. Entonces yo creo que estas cosas, bueno, pues los medios sociales siguen construyendo una conciencia social muy saludable y que la hace evolucionar. Don Ángel González Llamas, sociólogo, experto en desviación social. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a ti, Miguel Ángel Almodóvar, te espero la próxima semana para seguir cumpliendo con este objetivo que nos hemos marcado. Como siempre, gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Adolfo, y un abrazo fuerte a tu audiencia.